Trobem el dissenyador gràfic Àngel Luque al seu estudi de Palma, envoltat d'alguns dels seus treballs més exitosos. Entre ells, la portada del llibre més venut en català durant aquest Sant Jordi, La cosina gran de Laura Gost. Luque hi plasma el recorregut vital de la protagonista amb un camí marcat pel perfil de dos joves. Más que contar un momento del libro, es como un proceso de la protagonista. Es como su transformación a lo largo de la historia. Aquí creo que he hecho como referencia gráfica a Sorolla, por lo de la iluminación, los trazos así como muy sueltos. Àngel Luque també s'encarrega de dissenyar els personatges que protagonitzen Woody and Woody, el curtmetratge mallorquí sobre Woody Allen, que s'alça amb un Premi Goya. I en quina de les fases de la libido de Freud em trobaria jo? Sabía que simplificarlo al máximo, que con cuatro trazos pudiéramos identificarlo y además poder diferenciar entre el joven y el viejo, ¿no? El joven pues mucho más simple, líneas mucho más suaves, y el adulto pues todo como más tembloroso. Luque suma més incursions en el món del cinema. També ha dissenyat el cartell del premiat curtmetratge Background del mallorquí Toni Bastard i el d'Hostalorion de Jaume Carrió. No, siempre intento como plasmar un poco la sensación en el póster, tanto de la película como del libro, por ejemplo. Ara, entre mans, té nous projectes cinematogràfics que encara no pot desvetllar, però que aviat veuran la llum. Trobem el dissenyador gràfic Àngel Luque al seu estudi de Palma, envoltat d'alguns dels seus treballs més exitosos. Entre ells, la portada del llibre més venut en català durant aquest Sant Jordi, La cosina gran de Laura Gost. Luque hi plasma el recorregut vital de la protagonista amb un camí marcat pel perfil de dos joves. Más que contar un momento del libro, es como un proceso de la protagonista. Es como su transformación a lo largo de la historia. Aquí creo que he hecho como referencia gráfica a Sorolla, por lo de la iluminación, los trazos así como muy sueltos. Àngel Luque també s'encarrega de dissenyar els personatges que protagonitzen Woody and Woody, el curtmetratge mallorquí sobre Woody Allen, que s'alça amb un Premi Goya. I en quina de les fases de la libido de Freud em trobaria jo? Sabía que simplificarlo al máximo, que con cuatro trazos pudiéramos identificarlo y además poder diferenciar entre el joven y el viejo, ¿no? El joven pues mucho más simple, líneas mucho más suaves, y el adulto pues todo como más tembloroso. Luque suma més incursions en el món del cinema. També ha dissenyat el cartell del premiat curtmetratge Background del mallorquí Toni Bastard i el d'Hostalorion de Jaume Carrió. No, siempre intento como plasmar un poco la sensación en el póster, tanto de la película como del libro, por ejemplo. Ara, entre mans, té nous projectes cinematogràfics que encara no pot desvetllar, però que aviat veuran la llum.